Hola, barrenadas y barrenaus. Güey, me meto una mica serio, porque lle una calendata muy señalada. Y el día internacional da luenga materna. Y güey, recordamos a la chen que mataron por defender la suya luenga en Bangladesh en 1952. Lo quiero recordar, los quiero recordar a esa chen de bandista parrafiquera de libros que fan parte de la mía biblioteca. Aquí lle representada por escrito una luenga que sobrevivió más de 1000 años y que estoy teniendo tantas cosas en contra y tanto enemigo de casa y forano, güey, contina viva. Me faría goyo que la polideza que tanta chen troba, con toda razón, entre nuestros edificios, en los nuestros paisajes, la trobasen también en la nuestra luenga. Una luenga y una obra de arte colectiva, feita por un pueblo que la vio nacer, que la vio crecer, que la ha visto cambiar por siglos y que, güey, encara la podemos disfrutar, quién sabe por cuánto tiempo. Yo trobé esa polideza fa más de 15 años ya, tanta que en lo dilla da luenga materna no me acuerdo de la mía, de lo castellano, sino de esta cholleta que tanto y tanto tiempo nos amagoron y ridiculizaron. No importan los pleitos que tengamos ni lo que nos imposen qui quiera acotolar cualquier disidencia a la cultura y pensamientos únicos. El aragonés ye vivo, y seguirá vivo si tú y yo y toda la chen que lo charra y aprende lo femos servir por cada día. Si continuamos charrando, el aragonés pervivirá. Luita por el aragonés, luita en aragonés.